inminente paralización, lo cual nos ha explicado y hemos entendido la explicación que nos ha hecho los representantes de Polar. Es completamente falso que Polar se encuentre ante una paralización inminente. Todo lo contrario, pues hemos revisado junto con la empresa Polar, su capacidad de producción está a plena capacidad en este momento. Se han comprometido a mantenerla a plena capacidad. Mantenemos los canales de diálogo con esta empresa que provee, bueno, cerca de la mitad del mercado de harina de maíz precocida. Está garantizado para todos los venezolanos y venezolanas gracias al esfuerzo de los agricultores, de las agricultoras, de las empresas, empresas como Polar o empresas más pequeñas, las empresas del Estado. Está garantizado el abastecimiento pleno de harina de maíz precocida para estos días e incluso para toda la temporada decembrina. Hemos chequeado los niveles de inventario, los cuales en diversas empresas alcanzan entre 50 y 60 días de inventario a la fecha de materia prima, iniciando en este momento la cosecha de cereales, lo cual es una cifra sumamente positiva. Realmente empezar la cosecha de cereales con 2 meses de inventario es sumamente positivo. Hemos escuchado los planteamientos de la empresa Polar en cuanto al financiamiento de la compra de cosecha a precios nuevos anunciados en días pasados, lo cual también está plenamente garantizado, y yo creo que ha sido una jornada que nos permite transmitir desde ahorita, desde hasta esta hora, tranquilidad al pueblo de Venezuela de que tanto empresa Polar, las empresas del Estado que en este momento están produciendo más de 24.000 toneladas mensuales también, eso lo hemos aclarado también, porque reiteradas veces hemos escuchado la versión de que nuestras empresas no están produciendo. Hemos demostrado, nuestras empresas están produciendo alrededor de 24.000 toneladas mes de harina de maíz precocida. Es decir, el mercado puede estar tranquilo de que va a estar abastecido todo el tiempo. Y bueno, hemos instalado una mesa para revisión de todos los aspectos que Empresas Polar nos ha planteado, que tienen que ver con la revisión constante a través de las unidades de estructuras de costo, el aprovisionamiento de materia prima, el nivel tecnológico, en los programas de siembra, la producción de semillas, etcétera, etcétera. O sea que ha sido una reunión realmente positiva y nos permite transmitir tranquilidad, repetimos, al pueblo de Venezuela de que su mercado está abastecido. Empresa Polar trabaja al 100% de capacidad, así como las otras empresas del Estado. Vicepresidente, aclarar nuevamente, la información que circuló ayer vía redes sociales no es cierta, ¿es lo que quiere decir la empresa Polar? Es lo que nos ha transmitido, de manera que aquí están los representantes, yo pediría que ellos mismos aclaren esta situación. Es lo que nos han transmitido, que bueno, fue producto de un malentendido y que en este momento Polar se encuentra trabajando a plena capacidad. Hay una serie de aspectos que también nos ha planteado Polar, de revisión, de análisis, que mantenemos, como lo hemos mantenido en los últimos tiempos, nuestras puertas abiertas a ese diálogo permanente, con no solamente con Empresas Polar, sino con todas las industrias alimentarias del país. Vicepresidente, más allá de esta reunión con Empresas Polar, ¿hay angustia de repente en el sector por parte de los costos que conlleva la producción de maíz? También está por allí la sequía que se ha presentado en los últimos tiempos en las